Es la edición de Cuatro Aventura, el reto del cuervo, ¿va? Iniciamos con 450 participantes. Gente que viene desde Phoenix, del Paso, de todo el estado. A todos los clubes, muchas gracias por asistir. Y la Ruta del Cuervo nos espera aquí en Grill. ¡Ánimo, raza! También quiero agradecer a todos nuestros patrocinadores que nos echaron la mano, que creen en nuestro evento y que, pues, puro para adelante. Hemos estado cada año creciendo poco a poco, y gracias a ustedes, ya que sin ustedes no fuera posible esto. Muchas gracias, ¿eh? Saluda el Motoclub Desert Devils. Nuestro club es la familia. Faltaron muchos, pero estamos en su representación. Vengan con nosotros, acompáñenos. Estamos preparándonos, amigos, para la Cuatriaventura de Krill, edición 2017. El año pasado estuvo al 100 y aquí nos tenemos de vuelta con todos los compañeros. Recomendada al 100%. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Un año más aquí con Cuatriaventura de Krill, en la Ruta del Cuervo, equipo Yamaha presente. Aquí vamos a andar, raza, para que nos busquen. Buenas tardes, somos integrantes del Club Alta Montaña ATV, aquí en la Cuatriaventura, acompañando al Cuervo, Jaime Fierro, con esta estupenda organización de esta, creo que es la tercera o la cuarta edición ya de la ruta. Como siempre, la gente aquí en Krill muy acogedora, recibiéndonos con todo, con toda la mano. Bueno, buenas tardes, gusto saludarlos, pues con el gusto de estar aquí conviviendo en amigos. Aquí se acaba de integrar Aníbal Ochoa. Pues esperemos pasarla bien, que nos divirtamos y que Dios nos cuide mañana, que sepamos compartir el tiempo y aprovechar la amistad. Es una ruta de aproximadamente 115 kilómetros. Vamos a subir luego campo traviesa, a 500 metros de la plaza arrancamos, y puro campo traviesa, río, montaña y mucha diversión. Oye, Jaime, y te tenemos un nuevo saludo. Vámonos, una, dos, tres. ¡El Cuervo!
Tenemos más de 500 participantes hasta ahorita, más los que vienen en camino. Buenos días, bienvenidos a Krill, a la ruta del cuervo, informarle ya todo, ¿verdad? Acuérdense que la seguridad está antes de la diversión, utilicen su casco, su peto, sus botas, mucho cuidado con la cuestión del alcohol. Pásenla muy bonito y ahí estamos pendientes para la próxima ruta. Es una gran aventura, los invito a que vengan y nos acompañen. La verdad es que es una de las mejores rutas del estado, ¿verdad? ¿Qué les puedo decir? Que esté muy padre y los paisajes estén muy bonitos. Pues yo nomás traigo cinturón, ponérselo siempre y pues casco. Una bajada casi de 45 grados, piedras, arroyos y todo, pero finalmente superamos todo y subimos. Los racers jalan muy bien, están preparados para eso y no hay camino que se le oponga. Siempre y cuando maneje uno a sabiéndole las vueltas, las curvas y todo eso, pero muy bien. Estás viendo Aventura Off-Road, no le cambies.
en esta ocasión la cuatriaventura en Krill, Pueblo Mágico. Hasta ahorita una excelente ruta. Estamos hablando de, no sé, alrededor de más de 400 participantes. Muy bien, muy buena organización, muy buena señalización. El que haya en cada punto, siempre hay una flecha, siempre hay un listón que te dice para dónde ir. Bajada del Chapo, pues si te pegas mucho para allá te vas a pegar en las piedras, entonces necesitas abrirte y agarrar una línea recta, porque acá también ya se voltearon ellos en un tracer cuatro plazas, porque subieron mucho las llantas de este lado. Y mira, si te fijas, se levantan poco las llantas ahí, necesitan contrapeso. Entonces aquí, si agarras la línea de la piedra, bajas bien. Sueltas ya ahí prácticamente ya pasaron. En una curva vimos un pino, al momento que le frené se le corrió el volante y se escaparon los birlos. Con puro alambre la pusimos. Somos mexicanos, desde que se inventó el alambre de paja, con eso somos felices. ¿Qué es lo que más nos ha gustado? Que me volteé. ¿A ti también te gustó? Dile, papá. Y lo que lo van a subir. No. We'll be right back.
Chihuahua, vale mucho la pena. Aquí a 500 metros es el inicio de Barrancas del Cobre, es el cañón de Tararecua. Aquí mi compa Sammy es guía de turistas y les da una poquita explicación de eso. Cómo no, aquí estamos ya donde empieza el cañón del Cobre, aquí es donde nace el cañón del Cobre, en la cascada de Ruquirazo y cañón de Tararecua. Es una de las partes más bonitas de aquí de la sierra. Vamos a ver una parte un poquito que, como dice mi amigo Jaime, a 500 metros está una vista preciosa para que la vean. Perfecto. Ojalá que nos visiten más personas todavía. Claro. Muchas gracias, gracias a los organizadores, como siempre, excelentes anfitriones y muy, muy bonita ruta, Nos vemos el año que entra, si Dios quiere, comida, todo excelente. Todos venimos de Chihuahua y nos lo hemos pasado muy bien. Hola, nosotros venimos de Delicia, Chihuahua, somos del Club Ruteros. Esta vez venimos como cuatro familias juntas, si no es que más, y nos ha tocado muy seco. La vez pasada nos tocaron aguaceros tremendos, pero de todas maneras una experiencia muy increíble. Los escenarios, algo que no se compara con nada. La verdad, la sierra en Chihuahua es una cosa hermosa. Aún y que no ha habido tanta lluvia, puedes voltear para todos lados y todavía se ve lo verde. De parte de Alta Montaña, todos los compañeros que estamos aquí, damos las gracias a Jaime Fierro y a su esposa, a todas las personas que fueron colaboradoras en este evento, que muchas gracias, nos han atendido muy bien, comimos muy bien, tomamos muy bien. Buen ambiente. Un saludo a todos los experts, a los trauma off-road, a los atascados. Muy a gusto en la ruta Krill 2017. Gracias a Dios, saldo blanco. Gracias a Dios, hemos salido bien. Un poquito de polvo, pero pues es parte del show. Cosa que nadie podemos controlar. De ahí para allá, mis respetos para los organizadores. Una ruta excelente. Comida excelente, basta, lo que gustes, te puedes servir tres veces si tú quieres, perfecto todo. Un saludo al Cuervo, una excelente ruta. Eres buen piloto y sabes manejar, el Razor no te va a defraudar. Eso fue... We'll be right back.
segundo día, estamos desayunando, la gente nos va a acompañar, el día de ayer fue maravilloso, todo el mundo se fue muy contento y sobre todo pues vamos a terminar en las aguas termales y allá va a ser el cierre. Bienvenidos y allá nos vemos. Pues aquí andamos en la ruta de Krill, andamos todo el equipo de las Lagartijas. Muy bonita ruta, la verdad faltó poquita agua, pero definitivamente les recomiendo a todos que visiten Chihuahua, es un muy bonito estado. Estamos todos los chihuahuenses comprometidos para seguir desarrollando el turismo de aventura. Nos ha tratado excelente la gente de aquí, Jaime, el Cuervo, un saludo para ellos. Nosotros venimos de Chihuahua, somos del club Los Sufridos y estamos muy contentos de verdad con la ruta, ¿verdad? Este es el segundo día y es el cierre y estamos ahorita en Recoguata. Buenas tardes, aquí quiero agradecer infinitamente a todos los club participantes que hicieron posible este gran evento en nuestra quinta edición. Cuatroaventura Krill, la ruta del cuervo, con más de 500 participantes en esta quinta edición. No, aquí en la Recoguata, disfrutando de algo que no les puedo decir qué tal está, vengan. No hay otra manera de saber qué tan fascinante es este lugar. Más que feliz, terminamos con saldo blanco. Fue una experiencia muy bonita, gracias a Dios, tuvimos mucha visita. Gracias a todos los que vinieron, gracias a todas las personas que están atrás de todo este evento, gracias a cada uno de ellos que pusieron su granito de arena para que esto sea posible. Gracias a los patrocinadores, gracias a gobierno, gracias a todo mundo. No me alcanzaría la entrevista para decirlo. Estamos más que felices y ahorita pues empezar a trabajar la del próximo año.